Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Los que puedan, por favor, prendan la cámara. Así nos vemos. ¿Quién está de la secretaría? ¿Me puso como hospedador a mí? No hay nadie, ¿no? Bueno. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno. Bien, gracias. Bueno, me alegro mucho de estar acá. Lamentablemente no nos vamos a poder ver presencialmente todavía. Es una lástima porque lo presencial genera otra manera de conocerse, ¿no? Y bueno, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que sea lo mejor posible, ¿sí? De todas maneras, nos vamos a ver, creo yo, cuando Secretaría Académica es el hospedador ahora. ¿Quién está de la Secretaría? Tendría que haber alguien, ¿o no? Bueno. Les decía, nos vamos a ver el día de los parciales, porque creo... Me parece que los parciales sí van a ser presencial. Hola, Clara. Clara, ¿me escuchás? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Perfecto. Bueno, me alegro mucho. Encaraste otra vez la cursada. Sí, obvio. Bueno. Genial. ¿Alguien más ya conozco? De los que tuve. Ah, sí, Maite, hola. Hola. ¿Cómo están, Adriana? Buenos días, Cayo. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me gustó la materia, por eso estamos otra vez, ¿vio, profe? Sí, son capas. Genial.
Buenísimo. Les decía, creo que nos vamos a ver en la presencial en los parciales. Traten de los que quieran participar, lo hagan oralmente, ¿sí? Tratemos de minimizar la cuestión de la virtualidad lo más posible. ¿Vale? ¿Cómo es? Si en los parciales, creo que los parciales son presenciales, ¿sí, Mabel? No, yo le quería decir que en mi caso, a mí me dieron la planilla de excepción, porque mi esposo es persona de riesgo. Entonces, mis parciales van a ser virtuales. Bueno, sí, Mabel, no hay problema, es solo... Lo iremos viendo y si es así, claro, sí, por supuesto. Nosotros Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Yo tengo la misma situación, tengo la excepción para rendir virtual. Sí, por supuesto, no se preocupen. Sepan que todo lo que se tenga que hacer se va a hacer. Nosotros lo que hacemos es, los que no pueden ser presenciales, van a ser de manera virtual y oral. Lo tomamos vía Zoom. Bueno, gracias. Y bueno, pero más allá de las excepciones, que es un tema que sí vamos a tener en cuenta, yo me refería a la presencialidad como un modo de vernos, de conocernos un poco más, ¿no? Yo, digamos, uno está acostumbrado, supongo que ustedes también, a ver a los profes y odiarlos personalmente es más lindo que odiarlos por vía Zoom, creo. Me parece. Entonces está bueno. En mi caso no creo que suceda, pero en el caso de Tapia y Adler creo que sí. Entonces, bueno, con toda la bronca que junten con ellos durante los 4 meses, el día que lo ven lo agarran del cogote. Yo miro para otro lado. Sus compañeros no son buchones, ninguno. Nadie va a ver nada y pueden actuar tranquilos. Está bien. Pero bueno, así que nada, eso, nos vamos a ir viendo por acá. Bueno, para los que no me conocen, de los que estén acá, que son obviamente la gran mayoría, mi nombre es Ricardo Mendoza, no sé si ya les dijeron. Bueno, figura igual en mi imagen. Soy profe por concurso de acá, de Derecho Penal, y yo junto a... el doctor Adler, que también es profe de acá, bueno, el doctor Tapia, que tuvieron clase ayer con él, y la doctora Camadro, integramos los 4 profe, esta comisión número 4 de penal, de Derecho Penal Parte General. Bueno, es su primer materia específica de Derecho Penal, ¿no? Ustedes ya vieron... elementos del derecho, donde cual hicieron algún acercamiento al derecho penal. También tuvieron teoría constitucional, ¿no? Sí, claro. Y tuvieron a su vez, historia del derecho también, ¿no? Bueno, son todas materias que... dentro de las materias de derecho, son las que ustedes vieron que tienen aproximaciones y algunas sientan las bases del derecho penal actual. Entonces, bueno, pero esta es su materia, su primer materia específica de derecho penal. Así que, bueno, bienvenidos a este mundo del derecho penal del cual tenemos 4 meses para conversar, tirarnos de los pelos, enojarnos unos con otros, discutir sin llegar a la agresión física, pero discutir, salvo con Adler o Tapia, pero bueno, ya se los aclaré, pero bueno, sin llegar a la agresión física, discutir, poner todo sobre la mesa y... navegar las aguas subterráneas del derecho penal, que es lo más interesante, ¿no?
ir a las profundidades de este mundo. Bueno, bienvenidos. Con relación a lo formal, chicos, yo no sé si Tapia ya les debe haber dado algunas pautas de trabajo, el trabajo que vamos a empezar a encarar ahora. Ustedes van a tener acceso a un cronograma donde van a estar las clases y los profes por días, señalados por días. Ese cronograma ya está hecho. Falta la aprobación de la doctora Camadro del cronograma. Calculo que va a ser entre hoy y mañana. Y ya lo vamos a subir a la página de la cátedra y lo van a poder ver ahí y seguir de ahí. Aquellos que quieran ir leyendo los temas que vamos a ir dando, lo pueden ir tomar eso como guía, o si no, nos preguntan a nosotros, a los profes. Lamentablemente, el doctor Adler por ahora sigue con licencia para dar clases. No sé si esto ya lo sabían ustedes. Así que los días lunes, y vamos a cubrirlo con el doctor Tapia, nos vamos a alternar en las clases y vamos a cubrir los temas que tenía previsto dar el doctor Adler, ¿sí? Así que bueno, ustedes nos van a ver a nosotros, a los martes al doctor Tapia, los miércoles a mí, y los lunes a mí y a Tapia hasta que se reincorpore el doctor Adler, ¿bien? Los jueves van a tener clase con la doctora Camadro a las 3 de la tarde. La clase plenaria, que me mandó a decir que este jueves había clases plenarias. O sea que este jueves tienen clase. Nos mando un mail para que les recuerde esa situación. Bueno, dentro de eso, de ese esquema de días de clase, los profes también tenemos divididos por temas. Los días lunes, igual después esto lo van a ver en el cronograma, pero se los voy adelantando para que ustedes se vayan pudiendo representar, ¿no?, lo que vamos a ir viendo, para que vayan pudiendo contextualizar y meterse en tema. Los días lunes vamos a dar con el doctor Tapia las bolillas 20 y 21. Lo más probable, por una cuestión de orden y facilidad para ustedes, que el doctor Tapia dé la bolilla 20 y yo la 21, en principio creo que nos vamos a organizar de esa manera. Eso va los días lunes. Después les explico por qué empezamos por el final. No sé si ya lo hablaron con Tapia esto. No, doctor, no nos explicó nada sobre eso. No, profe, no. Bueno, lo de las bolillas no hablamos nada. Bueno, yo les adelanto un poquito para que vayan organizándose. Bueno, entonces, la bolilla 2021 la van a ver los lunes. Los martes van a tener clase con el doctor Tapia, que ahí les va a pasar los temas que le corresponden a él. Y van a estar esos temas en el cronograma. Los miércoles van a tener clases conmigo, que antes del primer parcial vamos a ver 3 unidades, si llegamos, ¿no? Vamos a ver las unidades 3 y 4, que en general yo de esas 2 unidades armo una sola, o sea, un solo esquema de trabajo, no una sola unidad, sino de esas unidades 3 y 4, en general armo, cuando me toca a mí, armo un esquema de trabajo sobre las 2. Y la unidad 6. Bueno, y con la doctora Camadro también tienen asignado otros temas. Después ella se encargará de decirles cuáles son, ¿eh? Pero en principio entonces conmigo van a ver los lunes la bolilla 2021, creo que va a ser la 21, y las unidades 3, 4 y 6. ¿Eh? 3, 4 y 6.
¿Le puedo hacer una consulta? Claro que sí. Hola, Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias. ¿Sos de Mar del Plata? Sí, así es, de Mar del Plata. Ah, ¿y hace cuánto que estudias Derecho? Desde el año pasado. ¿El año pasado? Ah, sí. Bueno, genial. ¿Y qué te iba a decir? ¿Vivís con quién vivís vos? Solo, con mi novia. No, entonces no vivís solo. Machista. Machista. No, por favor. No, por favor, pero ni la nombraste. O sea que es una mesita de luz. No, no. Mentira, Franco, es un chiste. No lo tomes a mal. No, por favor. ¿Y tu novia también estudia Derecho? Sí, así es. Está por decidir ya. Ah, ¿se conocieron en la facultad? No, no. ¿En dónde? Amigos en común. Ah, mirá. Mirá qué bueno. Va, no sé si bueno, qué sé yo. Está bueno. Está bien. Le quería consultar por el primer parcial hasta qué bolilla entraba. Mira, cuando veas el cronograma, vas a ver día a día. ¿Cómo? Ah, no, perdón, estoy viendo el programa, discúlpame. No, el cronograma. Vas a ver día por día hasta el día del parcial. Bien. Todas esas unidades son las que van a entrar al primer parcial, ¿sí? Bien. De todas maneras, no te preocupes porque, por ejemplo, en mi caso ya te puedo afirmar que las unidades que van a entrar son la 20 y la 21, la 3 y la 4 y la 6, ¿está? Ok. Y después cada profesor le va a confirmar las unidades que va a dar, que entran al parcial, sin perjuicio que ustedes, como te decía, las vas a tener en el cronograma, figuran todos los temas hasta el día del parcial, que son esos los que entran, ¿sí? Una consultita más, y ya sí. Por esto. ¿Fecha de segundo parcial hay o todavía no? Creo que sí. Creo que sí, creo que está en el cronograma. Bien. Ahora no me lo acuerdo. Lo esperamos entonces a ver una... No le presté atención a la fecha, pero sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Profe. Sí, Mabel. No, yo quería hacer una aclaración por lo que decía el compañero. Franco. Franco que no vive solo. Franco que vive con la novia y no la nombró. Sí. Acá somos bastante el grupo femenino. No, pero no lo tomen así, ¿eh? No lo tomen. No, pero por supuesto que no. Franco es un luchador de los derechos de la mujer. Yo lo vi. Seguramente. Así que a mí no me lo cuentan. No, hacerle el comentario que le consultamos, porque todavía lo que pasa es que no tenemos subido el cronograma nosotros. Por lo menos algunas compañeras y yo que hoy estuvimos conversando, todavía no tenemos habilitado el campus. Entonces no tenemos el cronograma para ir siguiendo las clases que ustedes van a ir dando y sacar de ahí todos los datos. Sí, lo del campus, el cuatrimestre pasado pasó lo mismo. Había chicos que no podían entrar, pero después del centro de estudiantes creo que hicieron para habilitarlos. Sí, sí, y ellos después lo arreglan. Sí. ¿Eh? Ellos después lo arreglan, pero a lo mejor, qué sé yo, para la semana que viene lo vamos a tener habilitado todos, ¿no? Sí, todo. Igual el cronograma todavía no lo subimos, como les decía, Mabel, porque no lo aprobó la doctora Camadro. Bueno, ¿alguien más me quiere preguntar algo hasta acá? Juro que no les pregunto nada personal, era una broma. Hablen igual porque no pregunto nada, de verdad. Al próximo no le pregunto nada. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces. Entonces, ya con respecto a las cuestiones formales, si tienen alguna otra duda o algo, me lo preguntan. Con relación a la bibliografía, no sé si hablaron algo con el doctor Tapia. ¿Ya hablaron? Bueno, les agrego entonces que conmigo yo les voy a ir subiendo algunos apuntes de los temas que vamos a ir viendo. Algunos ya están subidos
al campus, porque yo estos temas los di el cuatrimestre pasado, no los cambiamos, porque el tema de que Adler estaba de licencia nos complicaba mucho cambiar los temas, entonces lo dejamos así todo el año, digamos, el reparto de temas que cada profesor va a dar. Así que algunos de los apuntes van a estar subidos al campus, otros les voy a agregar, quizás les recomiende alguna película también para ver, y vamos a ir viendo ese tipo de cuestiones, ¿sí? O sea que a la bibliografía general le vamos a agregar lo que yo les pueda ir dando de cada tema, siempre con un solo objetivo, que es facilitarles a ustedes el estudio, ¿no? La idea es esa. Las clases tienen que ser un apoyo para que ustedes se puedan ir a estudiar más tranquilos antes de tener la clase, ¿sí? Obviamente que en la clase, por una cuestión obvia de tiempos, solo podemos dar principios generales, presupuestos importantes de cada tema, pero es muy difícil poder desarrollarlo todo en su verdadera dimensión. Entonces, bueno, la idea es que las clases sirvan para facilitar el estudio en su casa, ¿eh? Lo principal es el estudio en su casa. Nosotros estamos acá para facilitarle eso, ¿bien? Bueno, les decía entonces que con relación a eso, yo les voy a ir dando el material. Profesor, sí. Disculpe Juan que me interrumpa. Hola, Juan, sí, Martín. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo es tu apellido? Fichetto. Ah, porque le falta la O al cartelito. Porque dice, tiene puntos suspensivos. Muy largo. Ah, ¿estás en tu casa? Sí, en mi casa. ¿Y atrás qué tenés, una biblioteca? No, es un placar, el placar de mi ropa. Lo que pasa es que no tiene puertas. Porque no, porque la veo cubos. Muy lejos. ¿Qué, ahí tenés tu ropa? No, sí, es de. Sí, tengo mi ropa. ¿Por qué es tu habitación esa? ¿Qué tío? Le quería preguntar. ¿Qué? ¿Es tu habitación? Sí, ¿Es tu habitación? Ay, ah, no, ¿por qué estudias en tu habitación? Sí, doctor. ¿Por qué estudias en tu habitación? Sí, porque. No, no, por tranquilidad. Ah, porque no viví. ¿Con pero quién vivimos? Yo vivo con mi familia. Ah, o sea que no tenés. Soy de Balcarce. No está... Soy de Balcarce cuando. Ah, ¿estás en Balcarce ahora? Sí, en este momento sí. Ah, porque no está bueno estudiar en el lugar donde dormís. ¿No? No. ¿Por qué motivo? No. Y porque el ambiente, el aire, no ventilás, no está bueno. Está bueno hacer el trabajo fuera de la casa, está bueno no estudiar en el lugar donde dormís, buscarte un espacio distinto, ¿no está? Porque pensá que vos estudiás, ponele 8 horas por día, ¿no? Sí. No sé, de 3 a 8 horas por día, y estás encerrado ahí, después vas a estar 8 horas más durmiendo, ¿no? No da. No está bueno. No, sí, estoy vivo acá directamente. Claro, por eso, no da. Le quería consultar, doctor. ¿Qué tenés, hermanos también? Sí, tengo hermanos. ¿Están ahí? No, tengo, mis hermanos viven conmigo. Por eso una sola ahí, solamente vive conmigo. ¿Cuántos años tienen? Tengo un hermano de 28, una hermana de 25 y una hermanita de 4 años. Esa sí vive conmigo. ¿La tenés ahí, a la de 4? Sí, está. Decirle que venga a saludar. Decirle que no venga a saludar. ¿No? ¿Por qué no? Le quería consultar, doctor, si como bibliografía. Vale, querés hablar de derecho, querés hablar de derecho, qué cosa, ¿eh? Dios mío. Sí, doctor, lo que pasa es que usted, no, Ricardo, cosa que no sea cumplió. Dijo: al próximo que pregunte no le voy a preguntar nada, y yo mínimo tuve 6 preguntas. No hubo términos claros. No entendí. Que al último, que cuando usted dijo: voy a preguntar. Pero no le voy a preguntar a nadie, nada que pregunte. Y usted preguntó. ¿Y soy un mentiroso? ¿Nos mintió? Sí, obvio. Soy un mentiroso. Y soy mentiroso, ¿y? Ya vamos a hablar del concepto de ser humano. Y vas a ver que los mentirosos también somos seres humanos. Bueno, dale, Juan, habla de derecho. ¿Qué quieres saber?
Dale. No, no, era una pregunta muy sencilla. Le quería preguntar, que ayer no me quedó clara, que si solamente con el libro de Zaffaroni, que yo lo tengo, lo imprimí, nos alcanza como bibliografía básica, sin sumarle lo que usted estaba hablando recién. Sí, por supuesto, de bibliografía básica con un texto está bien, porque... Con el de Zaffaroni... Porque, digamos, sí, ustedes están en la etapa de grado. Sí. Y es la primera materia. Entonces, claro. Obviamente, nosotros no le vamos a exigir que se conviertan de un día para otro en 4 meses en doctrinarios del derecho penal, ¿no? Obviamente. Pero a nosotros un texto de base ya es suficiente. Lógicamente que a ese texto de base es importante agregar lo que los profesores te recomiendan, porque nosotros cuando recomendamos un texto tiene sentido en función de las clases y los objetivos pedagógicos, ¿viste? Sí. Entonces está bueno también acompañarlo con un texto, pero sí, un solo libro, por supuesto, no más que eso. No, sí, yo porque tenía ese y bueno, por eso preguntaba, yo no me había quedado muy muy claro, así que bueno, quería sacarme la duda. Sí, sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Con un solo texto está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Les prometo que no pregunto más nada personal. Profe, una consulta. La modalidad... ¡Renzo! Sí. Hola, Renzo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, espectacular. ¿De dónde sos? De acá, de Mardel. Ah, ¿estás acá en Mardel? Sí, ¿en qué barrio vivís? Vivo enfrente de la Plaza Colón. ¿Y en el donde, la clínica? No. La Colón, perdón, sí, confundí la avenida, ¿cómo? Enfrente del casino. Sí, confundí la avenida, sí, frente al casino, sí. En la costa. Sí. ¿Sobre Boulevard Marítimo? No, sobre Buenos Aires. Ah, ¿y da la calle tu departamento? Sí, tiene una vista re linda. Sí, pero te encargo el quilombo, ¿no? No, vos sabés que no tanto. Mirá, pero estás tomando pastillas para dormir. Sí, un poquito. ¿Viste? Para no escuchar quilombo en esa zona en verano, bueno, en verano no pandemia, sí. Sí, es verdad. Le hago una consulta, ¿la modalidad de examen ya se sabe cuál es? Mirá, no te voy a adelantar nada, pero si es en la facultad, es probable que sea escrito. Bien. Con preguntas a desarrollar. Bien. Y si es virtual, va a ser seguro oral, eso sí te lo confirmo. No, pero si es en la facultad, escrito. Bueno, gracias. De nada, Renzo. ¿Alguien más? Doctor. Sí, ¿dónde estás? Adriana, hola. Adriana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Fuiste a trabajar hoy? No. Debido a la pandemia no trabajo. ¿En tu casa tampoco? En casa limpié y cociné nada más. Pero digo, ¿no trabajás en la pandemia? ¿No trabajás por la pandemia? ¿No puedes ir al trabajo? No, contrataba personal para seguridad de buque y debido a la pandemia nos quedamos sin trabajo. Ahora, perdóname, ¿qué haces? Contrataba personal para seguridad de buques. Apá. Seguridad privada, digo, de los buques. Y cuando Adriana, es raro tu trabajo. Es raro tu trabajo. O sea, seguridad privada de buques. Algo así, sí. Es buenísimo. ¿Y vos hacés los contratos? No, o sea, es como un adicional. Trabajábamos con gente de prefectura. Ah, bien. ¿Porque vos estás dentro de la fuerza? No, mi esposo. Mi esposo y mis hijos. ¿Y vos estabas trabajando como administrativa? Claro, en buques privados. Contrataba. Perdón, claro. Sí. Contrataba personal para hacer la seguridad de los buques, pero debido a la pandemia. ¿Y por qué ahora con pandemia no están saliendo? No, sí, pero directamente las empresas contrataron personal fijo. Y tengo, ya me quedé sin trabajo. Ah, mirá vos. Porque hay que hacer los testeos cada guardia. Sí. Y es plata que sale de los ingresos, digamos, que
no cerraban los números y a las empresas tampoco le convenía que entre personal de afuera. Mirá vos. Así que se cortó el trabajo. Sí, cuántas cosas cambiaron, ¿eh? Bueno, Adriana, ¿qué querías saber? Yo quería consultarle si ustedes suben material para ir estudiando, de, por ejemplo, en humanos, el doctor Vicente nos subía las unidades con las bolillas, digamos, del autor y lo que daban en clase. Entonces nosotros imprimíamos y estudiábamos de ahí. ¿O hay que imprimir el libro directamente? No. Ustedes tienen que tener un libro de base y estudiar del libro. Y a ese libro agregarles los apuntes, la jurisprudencia que le podemos llegar a dar, los casos para resolver, y después otro tipo de modalidad pedagógica que nosotros podamos utilizar, agregarle todo eso, ¿no?, a la lectura del libro de base. ¿Y a la bibliografía ustedes la suben al campus o la tenemos que buscar en el centro de estudiantes? Mirá, lo que son los libros, hay dos opciones, o subirla, creo que uno de los libros de Zaffaroni está subido, si no después lo hablamos, o la traen ustedes, o la subimos nosotros al campus, o ustedes a través del centro de estudiantes también la pueden conseguir. Y después, en general, todo lo que tiene que ver con los apuntes de cada tema en particular, se lo subimos nosotros al campus. Ah, bueno. Muchas gracias, doctor. Adriana, los chicos del centro de estudiantes tienen la página de internet, Franja Morada, ponencia, ahí están todos los materiales de todas las comisiones. Yo el libro de Zaffaroni para imprimirlo lo saqué de ahí. También está el de Soler y hay dos o tres más, creo. Es verdad, Juan. Claro, dale, buenísimo. Gracias. No, de nada. Bien. Hola. Sí. Hola, Lorena. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿sos de Mar del Plata? Sí, sí. Ah, vivo un poquito acá. Lejos, pero soy de acá. ¿En dónde vivís? Y estoy atrás de la Florida, se llama Los Tilos el barrio. Ah, Los Tilos, sí, claro, conozco. Hermoso. ¿Y debe haber ido alguna vez a la casa de la doctora Camadro, que en algún momento vivía por acá? Sí, ¿tenés buena señal de internet ahí? No, es un desastre. ¿Y cómo haces? Milagros. No, realmente Fibertel se corta mucho acá. Ah, mira. Pero es por el aeropuerto, siempre nos va a pasar. Es histórico, claro. La señal, las comunicaciones con la pantalla del aeropuerto complican mucho. Claro, claro. ¿Y los aviones los tenés muy encima de la cabeza? No. Y menos ahora, no sé cuánto hace que no escucho un avión. Pero digamos, cuando pasa un avión, ¿lo escuchás muy fuerte desde tu casa? Sí, se escuchan, sí. ¿Y cómo hace? Y encima tengo el tren, tengo la vía del tren. Está cuando había transporte entre la ruta, el tren y los aviones, es bastante. Claro. ¿Y para dormir cómo haces? Ay, no, yo duermo en cualquier lado. Ya no sé, llega un momento que te acostumbrás. Ya no. Claro. Lo incorporás. El tren que tiene de las 12 de la noche, que ya ni lo escucho. Ah, mirá. Aparte hace muchos años que vivo acá. Ah, claro. ¿Qué me decías, Lorena? No, le iba a preguntar si va a hacer algún trabajo práctico. Sí, en cuatrimestre. Sí. Sí, claro. Sí. Ah. Porque yo el cuatrimestre pasado me anoté. Sí. Pero hice algo que no se debe hacer y es anotarme en muchas materias. Y después dije, no, dejé algunas, cursé otras, pero con la idea de poder estudiarlas con ganas, digamos, porque si no iba a haber todo por encima. Sí, no es mala decisión, supongo yo. Sí, no, pero igual me sirvió porque a Zaffaroni tuve parte de Zaffaroni, ya lo leí en el verano. Entonces, bien. Buenísimo. Así que entras a la materia con ya una base, digamos. Con algo. No leí mucho porque, o sea,
leí la teoría del delito, lo leí por encima, obviamente me falta la explicación que no hice el cuatrimestre pasado, pero como ya tenía la información, fui haciendo algo. Está bien. Lo que pude entender, bueno, al menos lo... Bueno, genial, Lorena, genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, chicos? No, era esa sola. Bueno, ¿alguien más? Bueno. Sí, Maite, ¿cómo estás? Maite, ¿cómo estás? Bien. Te quería preguntar, porque yo tengo el manual de Zaffaroni, pero también tengo el delineamiento. ¿Qué opinas del delineamiento como para complementarlo? Porque viste que el manual de Zaffaroni a mí, por ejemplo, me parece como muy denso algunas partes, como para entenderlas, y tal vez el delineamiento en algunas sí está un poco más claro, pero no sé si se alcanza con la información que tiene. Mirá, te va a pasar las dos cosas. Te va a pasar las dos cosas, Maite. El lineamiento del derecho penal, algunos temas te van a resultar muy acotados para poder entenderlos. Igual te sirve lineamientos si tuviste una buena clase del tema. Porque si tuviste una buena clase, vas a lineamientos y ya te va a refrescar. Y lo que no tengas en lineamientos, por ahí lo vas a poder ver en el tratado o en el manual, que quizás esté más desarrollado los temas, ¿no? Está bueno lo que decís de usar los dos para complementarte la lectura. Vale, gracias. No es mala idea. Bueno, chicos, no sé si hablaron con Tapia del programa, pero así nos vamos acercando un poquito más ya a la materia. De a poquito vamos arrimándole. Y ustedes, no sé si hablaron con Juan del programa. No, profe, no hablamos del programa. Bueno, no. Van a ver, no sé, yo se los recomiendo que tengan el programa, ¿saben? Si pueden... Está subido al campus. Si lo pueden tener, mejor, para usarlo como guía de estudio y hacer anotaciones ahí en el programa, siempre es muy útil. Referencias, sobre todo, le facilita el estudio. El programa van a ver, chicos, que está dividido en tres partes. Digamos, tres bloques de estudio o análisis del derecho penal. El primer bloque que van a ver en el programa es todo lo que tiene que ver con la teoría general del derecho penal. Ahí entran desde la bolilla, desde la unidad, perdón, 1 hasta la unidad 7, ¿sí? En esa parte de la teoría general del derecho penal van a ver los principios fundamentales del derecho penal, que eso lo van a ver fundamentalmente con la doctora Camadro. Si bien con nosotros van a ver los principios generales de la teoría de la pena, pero eso es otra cuestión, pero van a ver con Camadro los principios generales del derecho penal y algunos temas que tienen que ver con el principio de legalidad, que también hacen a los principios generales del derecho penal, como por ejemplo la validez de la ley penal en el tiempo y la validez de la ley penal en el espacio, ¿no? Como para tomar como un ejemplo de los temas generales. Ahí se ven en la teoría general del derecho penal los principios constitucionales que rigen el derecho penal, que es fundamental, digamos, el derecho penal no es otra cosa que derecho constitucional materializado, ¿no? Derecho constitucional positivizado. Tengan en cuenta que el derecho público, en definitiva, reglamenta, de algún modo, los principios constitucionales. Y sobre todo lo que tiene que ver con el derecho público, ¿no? Una norma de derecho penal no es otra cosa que la reglamentación de un principio constitucional. En esto vamos a hacer mucho hincapié, ¿no? En esta idea. Nosotros vamos a estudiar, después vamos a ver por qué, derecho penal con la Constitución en la mano, ¿eh? Lo digo metafóricamente, pero es lo que vamos a hacer.
La segunda parte del programa, ustedes van a ver, les cuento esto para que se vayan familiarizando, ¿no?, con la materia. Van a ver todo lo que se conoce como teoría del delito. Toda la parte segunda, si se quiere, en el programa central, la parte central, se refiere a la teoría del delito. Ya vamos a hablar de eso también en detalle, no se preocupen demasiado ahora por entender la cuestión, pero para que sepan lo que se hace dentro de la teoría del delito es un estudio, un análisis estratificado, me refiero así a grosso modo, dividido en partes, del delito, ¿no? ¿Cuáles son las reglas a través de las cuales nosotros vamos a estudiar el delito? Por eso se llama teoría del delito, ¿no? Es un conjunto de reglas, si se quiere, analíticas, en el término llano de la expresión, ¿eh? No en el término filosófico, sino en el concepto llano de la expresión analítico, del delito. Es una forma consensuada de estudiar el delito, ¿no? La teoría del delito, que se llama teoría del delito. Bueno, en el medio entonces van a estar todas esas reglas que vamos a ir estudiando con los distintos profesores, que ya vamos a ver, tienen como uno de sus principales objetivos es tener una herramienta de interpretación de la ley penal. La teoría del delito, entre otras cosas, se convierte en una herramienta de interpretación de la ley penal. Y la tercera parte del programa, si ahí lo tienen ahí a mano o los que lo tengan lo van viendo, es teoría de la pena. Teoría de la pena. Ustedes saben que uno de los criterios de diferenciación del derecho penal de las otras ramas del saber jurídico es justamente esa, ¿no? La sanción. La sanción es la nota distintiva del derecho penal. El derecho penal, desde el punto de vista más positivo que se puede mencionar, es un conjunto de normas. Esta no es la definición de derecho penal, ¿eh? Esta es una mirada del derecho penal. Es un conjunto de normas, desde un lugar es un conjunto de normas, que su característica principal es que prevén una sanción. Bueno, por eso la tercera parte del estudio, del programa del derecho penal, es toda esta teoría de la pena. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuáles son las reglas que se convierten en presupuestos de estudio, de análisis, para estudiar la pena? O sea, la sanción penal. Entonces, resumiendo, la primera parte, reglas y principios básicos del derecho penal. Segunda parte, reglas y principios básicos del estudio del delito. Tercera parte, reglas y principios de estudio de la pena. Ahí tenemos los tres bloques de estudio en que está dividida toda nuestra materia. ¿Entendieron esto, chicos? Quiero ir un medio paso de elefante, ¿no? Para que vayamos despacio y firme avanzando sobre, y se vayan metiendo la cabeza en el derecho penal, ¿eh? Vayan pudiendo empezar a contextualizar lo que vamos a encarar como estudio. ¿Bien? Bueno. Buenas tardes, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No tenés cámara, Cecilia? Sí, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Pasa que la cámara la apago porque se me congela la imagen y no puedo escuchar, sino. Ah, perfecto. Bueno. Sí, claro. No, entiendo.
En la primera parte que usted nos mencionó, abarca desde la unidad 1 hasta la 6, sería, ¿no? Porque la 7 ya sería un delito. Claro, está bien lo que decís, Cecilia. Yo no quise ser tan específico, igual te agradezco la corrección, porque es atinente, digamos, a lo que estamos hablando. Pero si bien la bolilla 7 ya habla del delito en general, como es dentro de los principios generales del delito, hay una zona gris entre la teoría, entre esa bolilla y los principios generales, porque cuando llegues a la bolilla 7, no sé si habrás leído algo al respecto, vas a ver que también son principios generales del delito, porque ahí lo que hace, en definitiva, es un poco hablar de las estructuras de la teoría del delito. Pero está bien, claro. Está muy bien la corrección que me haces y es válida. Bueno, gracias. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno, de todos estos temas y de la parte general, que es la primer parte, conmigo van a ver las unidades 3 y 4. Después las 6, ¿no? Pero en principio vamos en especificidad, vamos a arrancar con las unidades 3 y 4, donde vamos a ver, a modo de título, vamos a ver algo de historia del derecho penal y vamos a hablar de política penal. Vamos a hacer un estudio de historia y de política penal. Nosotros consideramos estas unidades de mucha importancia, por dos motivos. Primero, por un motivo de estudios, digamos, porque vamos a hablar ya en detalle, pero el devenir histórico y político del derecho penal nos ayuda a interpretar el derecho penal actual, ¿no? Nos ayuda a interpretar el derecho penal actual. Entonces, ir un poco para atrás a modo de deconstrucción, ¿no? A modo de desarmar un poco lo que pasó, para volverlo a construir, nos sirve, o les sirve, de manera muy, diría, trascendente, para que ustedes puedan interpretar el derecho penal en la actualidad y las instituciones del derecho penal en la actualidad. Y además, porque como toda ciencia social, podemos discutir si el derecho es una ciencia, lo podemos discutir si es o no una ciencia, eso es otro tema, pero digo, como ciencia social, nunca, aunque se intentó durante 200 años, nunca va a estar escindida de la política. Y vamos a dar cuenta de esto de mil formas, de muchas maneras, vamos a dar cuenta de que el derecho penal no se puede escindir de la política y nos vamos a plantear si en definitiva el derecho y el derecho penal no son una forma de hacer política. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos un poco, que ustedes tengan al menos una aproximación al derecho penal desde la historia y desde la política. En realidad, vamos a intentar ir un poquito más allá de estos dos saberes y vamos a tocar temas de sociología o desde el saber sociológico y vamos a tocar temas desde el saber filosófico también. Porque en realidad, chicos, el derecho penal no puede ser otra cosa que analizado y estudiado desde la interdisciplina.
como también nos hicieron pensar que no podía ser así durante 200 años. La idea, como vamos a hablar largo y tendido, a discutir y a dar opiniones sobre lo que estoy diciendo ahora, pero la idea es empezar a tener un análisis crítico del derecho penal. Un análisis crítico en el sentido de patear el tablero. Nada de lo que no es dado por otros lo vamos a dar como verdadero. Todo va a pasar por un proceso de análisis y de construcción. Esa es la tarea del estudiante, es la tarea de la academia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Justamente el tener una visión crítica de la realidad a cual está asumiendo, la realidad que está asumiendo o a cual se está enfrentando o quiere enfrentar a través de los saberes, ¿no? Entonces, desde este lugar, desde una crítica, vamos a abordar el derecho penal y vamos a utilizar como herramientas de esa crítica, y a su vez para criticarlas, la historia y la política en el derecho penal, y nos va a acompañar la filosofía, nos va a acompañar la sociología, también como saberes, también la antropología, vamos a hablar del concepto de ser humano, ¿qué es el ser humano? Vamos a poner al ser humano en el centro de la escena, nos vamos a preguntar qué es el ser humano, pues vamos a atravesar un poco la antropología, y vamos a echar mano de estas herramientas para poder empezar a hacer una práctica, una aproximación a un estudio interdisciplinario. No el encapsulamiento jurídico positivista al cual no estuvo acostumbrado la academia jurídica durante mucho tiempo. Encapsulados en las propias normas, retroalimentándose a sí mismo y muchas veces de espaldas a una realidad que tenían que reglamentar. Vamos a atravesar también, chicos, cuando hablemos de política penal, cómo juega los intereses para la construcción del derecho penal. También. Cómo se juegan ahí también los intereses colectivos, individuales, sociales, en la construcción del propio derecho penal, ¿no? Por eso es muy importante para su formación los temas que vamos a abordar a partir de las unidades 3 y 4. Son muy importantes y nosotros le damos mucha trascendencia. Sé que esto no es lo común en otras cátedras, pero para nosotros es muy importante que ustedes tengan una buena formación en este sentido, que simplemente se va a tratar de abrir ventanas, ¿no? Unas ventanitas chiquitas para que ustedes sepan, cuando se dediquen al derecho penal, a su estudio profundo, puedan acordarse de esas ventanitas para saber por dónde hay que ir para poder desarrollar este saber. Bueno, muy bien. Algunos criterios de estudio, ¿les parece que hablemos de eso? ¿Quieren alguna pregunta o algo hasta acá? Bueno, transitemos algunos criterios más de estudio, ¿no? Como una primera, para una primera clase y una primera, un primer paso de revista de cómo vamos a encarar el trabajo, ¿no? Uno de los criterios de estudio que vamos a tener muy sobre la mesa, ya algo lo anticipé, ¿no? Y
Una de las cuestiones, como les decía, que a nosotros nos interesa sobremanera, y a mí en particular, es esta visión, oposición crítica, ¿no?, de lo que uno va a afrontar. O sea, nosotros no vamos a dar por verdad nada de lo que leamos ni nada de lo que vengamos a decir en esta aula. Todo lo que traigamos a esta aula lo traemos para criticarlo, para deconstruirlo, para desarmarlo y volverlo a armar. ¿Eh? Esto ya van a ver por qué hago tanto hincapié en esto, por la importancia que tiene en su formación. Entonces, a partir de esta idea, hay algunas cosas o algunas miradas, y me animo a decirles algunos prejuicios que nosotros tenemos que dejar afuera. Y el prejuicio que a mí más me preocupa, para que ustedes puedan abordar seriamente y lograr una verdadera formación del derecho penal, el primer prejuicio que yo invito a todos a que dejen afuera, invito porque ustedes sabrán si lo dejan o no, es la diferenciación entre el bien y el mal. Cuando nos sentamos en el aula, chicos, intentemos, yo sé que va a ser muy difícil y estaría bueno señalarlo en cada momento, intentemos encarar el estudio del derecho penal sin estar atravesados por las categorías del bien y del mal, que es a donde van a converger, en definitiva, todos nuestros prejuicios. Entonces, chicos, estudiemos el derecho penal despojado de prejuicios. Despojado de prejuicios. Despojados de sentido común. El sentido común, chicos, es ni más ni menos que todos los prejuicios que fuimos juntando a lo largo de nuestra vida. El sentido común se forma por el conjunto y la acumulación de prejuicios. Eso construye el sentido común. Después vamos a ver cómo se une el sentido común con el poder. Cómo el poder construye el sentido común, ¿no? Y cómo ese sentido común es, en definitiva, cómo recogemos prejuicios y los llevamos a la categoría de verdades. La idea es que no arranquemos a estudiar las instituciones del derecho penal invadidos por los criterios del bien y del mal, ¿no? Cualquiera que diga fulano cometió un delito, ¿no?, me refiero a cualquiera persona que no estudie derecho, y menos derecho penal, digo, fulano cometió un delito, ya nosotros en nuestra cabeza se nos generan dos prejuicios, ¿no? Que hay una persona mala y un hecho malo, ¿está? Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿eh? Bueno, tratémonos de despojar de esos prejuicios, ¿está? Por supuesto, lo que yo les estoy invitando no es a un condicionamiento moral, porque cada uno piensa y siente como quiere, y en esto entran todos. Por eso es una invitación a tomarnos un tiempo de análisis de una realidad, tratando de despojarnos de estos criterios que atraviesan el derecho penal y que en definitiva lo construyen, lo manejan y lo llevan a la práctica. Van a ver con sorpresa, con algo de sorpresa, ¿no?, que el derecho penal está absolutamente direccionado por estos criterios del bien y del mal, por estos criterios del sentido común, y van a ver cómo esas construcciones personales, sociales, sectarias, terminan direccionando la aplicación del sistema penal y del derecho penal. El derecho penal es, en algún punto, lo que esos prejuicios quieren que sea. Entonces,
si nosotros vamos a estudiar en esta aula, o sea, vamos a estudiar desde lo académico el derecho penal, es muy importante que nos despojemos de los criterios del bien y del mal. Entremos al estudio del derecho penal sin esos criterios. Nietzsche diría, oídos nuevos para una música nueva, una mente abierta para verdades nunca dichas. Esa es la apertura que nosotros tenemos que tener para poder entrar al derecho penal por la puerta que corresponde. No malformarse, ¿no?, en el sentido más burdo del concepto, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Todas las afirmaciones, porque vamos a llevar esto a la práctica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto en la práctica? Todas las afirmaciones que vamos a hacer de acá en más las vamos a transformar en pregunta. ¿Eh? Por ejemplo, algunos de ustedes, si yo les pregunto, ¿para qué sirve la pena? Algunos de ustedes me van a decir, la pena sirve para resocializar a las personas. No. Yo les voy a decir, no. Lo que vamos a hacer es, ¿la pena sirve para resocializar a las personas? Eso es despojarse de criterios y de prejuicios traídos de afuera, ¿no? Acá es el tiempo de deconstruir las cosas, no de afirmarlas, ¿está? Todo se va a transformar en preguntas. Eso es oídos nuevos para una música nueva. Bien, música que vamos a ir escribiendo en el pentagrama nosotros. Nosotros. El construir nosotros el derecho penal en esta aula es ni más ni menos que la tarea de la academia. Porque si no, nos vamos a convertir en meros repetidores de lo que los otros dicen. Y a ustedes así los objetivizan. Terminan siendo estudiantes objetos. Porque vienen y le dicen, el concepto de contrato es este, el contrato es esto, el concepto de pago en las obligaciones es tal cosa, el dolo en el tipo penal es tal cosa, no, yo todo lo voy a transformar en signo de pregunta, ¿no? Ese es el espíritu o la idea de la crítica, del estudio crítico del derecho penal. Y eso los convierte a ustedes en sujetos. En las aulas universitarias se construye el saber, no se repite el saber. Cuando veamos historia del derecho penal, vamos a ver que esto tiene su raigambre histórica y política. Esto, muy lejos de ser una conspiración, sí tiene, responde a un interés que para nosotros los latinoamericanos es un interés eurocéntrico primero, ¿no?, de colonización eurocéntrica y después de colonización americana después, ¿no? Pero vamos a ver cómo también desde el saber nos hemos convertido en repetidores de saberes ajenos. Por eso tenemos sociedades alienadas, porque no encuentran su verdadera existencia, porque nos construyen desde afuera. Entonces, si ustedes quieren ser verdaderos estudiantes universitarios, construyan sus propios saberes. Por ejemplo, ¿ustedes conocen, por preguntarles, o alguna vez escucharon quién fue Kant? ¿Lo escucharon nombrar, por ejemplo? Sí, a Kant sí. Alguna vez, aunque sea, lo escucharon nombrar. A Descartes, por ejemplo, también. A Hegel también lo escucharon nombrar, ¿no? A Nietzsche también, a Heidegger también, a Sartre también, ¿no? Por ejemplo. Pero alguna vez
¿Escucharon hablar, por ejemplo, de este señor que se llama Rodolfo Kusch? Paulo Freire. No, no, este es Rodolfo Kusch. Bueno, pero Paulo Freire también es otro ejemplo. Nunca. Parecía, ¿no?, por la foto, disculpe. Ah, no, no, no. Pero Paulo Freire también es otra. ¿Alguna vez escucharon hablar de este señor Enrique Dussel? No. Nunca. De Mariátegui. ¿Alguna vez escucharon hablar de, qué sé yo, de tantos ejemplos, ¿no? Bueno, en definitiva, esos y muchos más son filósofos latinoamericanos y que tienen una construcción del saber que ustedes en las aulas, ni primarias ni secundarias, ni siquiera los escucharon alguna vez, ni siquiera los escucharon nombrar, ¿no?, a estas personas. Y ya les digo, muchos más, ¿no?, que les podría nombrar de filósofos y pensadores autóctonos, latinoamericanos, que construyeron saberes, ¿no? Bueno, fíjense que los únicos que ustedes escucharon fueron aquellos que copiaron las fórmulas eurocéntricas. Por ejemplo, Sarmiento, ¿no? Sarmiento, que fue la bandera de la civilización latinoamericana. Después vamos a hablar de Sarmiento, pero fue la copia de... En este libro, no sé si alcanzan a leer, Civilización y Barbarie, ¿no? Bueno, la civilización era el pensamiento y la forma de ser eurocéntrica, y era lo que los eurocéntricos querían que... la manera de que querían que se viviera en nuestros territorios, ¿no? De esta manera. Y que si yo les digo barbarie, ¿ustedes con qué lo asimilan? Con el gaucho. Y con lo malo, ¿no? Sí, el aborigen. La civilización, ¿qué lo asimilan? Con lo bueno. Si yo les digo esto, cualquier persona que le preguntemos, ¿qué va a decir? ¿Que la barbarie es lo bueno y la civilización es lo malo? No, la civilización es lo bueno y la barbarie. Ahora, ¿quién llena de contenido cada una de estas cosas? ¿Quién dice? ¿No? Sí. ¿Se entiende esto? Entonces, la idea, chicos, es que nosotros empecemos a pensar desde las aulas universitarias un saber propio. Propio. Vamos a hablar de eso también, ¿eh? Y vamos a nombrar muchos personajes, pensadores, que trabajaron sobre este saber propio, ¿eh? Vamos a, para que ustedes empiecen a conocerlos y den cuenta de una realidad hasta ahora nunca mostrada, o de una historia nunca mostrada, ¿eh? Ni siquiera en las aulas universitarias, porque siempre nos impusieron la manera de ver el derecho penal. Nos impusieron y hoy nos la imponen todavía, nos la imponen. Van a ver que las categorías de la teoría del delito se fueron a buscar a Alemania. Las principales categorías del delito, de la teoría del delito, van a ver que vienen de allá. ¿Qué tenemos que ver con los alemanes? Nosotros nada, absolutamente nada, en ningún aspecto. Y sin embargo construimos derecho en base, y sobre todo un derecho social, que hace a la realidad social, lo construimos en base a sus criterios de interpretación. ¿Dónde fuimos a buscar, y dónde se fueron a buscar hoy, la construcción de los procesos penales, o sea, cómo se lleva adelante un juicio, a Estados Unidos? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la idiosincrasia americana? Nada, absolutamente nada. Todo lo que tenemos de ellos, tanto de Europa como de América, es impuesto, no es autónomo y autóctono, es impuesto
culturalmente, pero no nos pertenece. Ahí está nuestra alienación. No está nuestra alienación. Pero, Ricardo. Sí, Cecilia. Perdón, entiendo lo que está diciendo, pero lo que pasa es que cuando todo comenzó, es como que tenían que traer todo desde afuera porque no había modelo aquí para hacerlo. Creo, no sé, por lo que escuchamos o vimos en historia, también la Constitución se basó en otra. En el modelo de Estados Unidos, sí. Exacto, por eso. O sea, no teníamos acá, por lo menos, algo en qué basarnos. Entiendo que también lo que estás diciendo está bien, porque nos estamos basando en cosas que no son de acá. Pero, o sea, a través del tiempo deberíamos haberlas aggiornado o volcado a la idiosincrasia de la Argentina, por ejemplo. Pero bueno, eso fue lo que comenzó todo, ¿no? O sea, el fijarnos afuera, que era donde había otra cosa. Bueno, gracias por tu intervención, Cecilia. Dos cosas. Primero, te insisto con esto de que transformar las afirmaciones en preguntas, ¿no? Este es el momento de no afirmar que hubo un momento donde todo comenzó, porque eso también está impuesto. Hegel, cuando se triunfó la Revolución Francesa, después vamos a hablar sobre esto, dijo, proclamó el fin de la historia. ¿Por qué proclamó el fin de la historia Hegel? Porque dijo, nosotros triunfamos, la historia termina acá. De acá en adelante va a ser todo como nosotros queremos. Entonces ellos determinaron hasta el comienzo, que te lo hacen repetir a vos. Vos decís, hubo un comienzo, entonces nosotros necesitamos copiar de algo. Ni hubo un comienzo, ni necesitábamos copiar nada. Porque después vas a ver, Cecilia, por eso transformemos todas las afirmaciones en preguntas, que ni siquiera las edades históricas son verdaderas. La edad antigua, media, moderna y contemporánea. Porque cuando existía la Edad Media en Europa, donde estaba el feudalismo, las civilizaciones de Asia y de Oriente eran recontra más súper avanzadas. El mundo no nació en Europa, nos hicieron creer que el comienzo de la historia empezó en Europa. ¿Me explico? Sí. Lo bueno que traes vos es lo que decís al final, ¿no? La referencia que haces al final, o que lo comparto, ¿no? Respecto de que, digamos, que en definitiva es lo que yo te vengo diciendo, ¿no? Un poco cuestionarse estas verdades que nos vienen imponiendo, ¿no? Así, bueno, vamos a preguntarnos un poco a ver qué es lo que nos hacen creer, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, de todo lo que yo he podido estudiar en la secundaria, en la primaria, es como que me mueve toda la estantería, porque... Claro, bueno, no. Esa es la idea. Esa es la idea. Claro, esa es la idea. Yo encima tengo tengo una edad en la cual pasé por libros que a lo mejor chicos en secundaria no leyeron, o tanto no leyeron de historia, y entonces es como que... Ahora es como que me desarmás todo de vuelta y hay que volver a empezar. Sí, la idea es esa, entender que hay otra historia, que está tapada, que nunca se blanqueó, que no. Y en el derecho penal pasa eso también. Hay otra historia, ¿no? Bueno, ¿algún otro quiere decir? Perdón. Sí, Soledad. Inclusive. En China ya se ve en principios chinas, lo que era, bueno, en su momento, o lo que es ahora Turquía, se ven principios de justicia, de ley. Claramente. Mucho antes que sí, en lo que supuesto. Es Roma. Por supuesto, sí, 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 por supuesto. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, además, sí, rápidamente, simplemente para atender tu intervención. Cuando se habla en Europa de la revolución industrial, se basaron en todos inventos chinos, ¿no? Leonardo da Vinci no fue otro que un copiador de inventos chinos, ¿no? Eso está claro. Quería
hacer un comentario, ¿no? Más que una pregunta en sí. Yo creo que toda esta razón tiene que ver con la cuestión cultural. A veces el exportar moldes externos en una cultura donde es totalmente distinta hace que no encajen. Cosas, bueno, yo soy estudiante de ciencia política, por otro lado estoy haciendo materias de otro lado, y uno ve las diferentes miradas, porque el derecho y la ciencia política en ese sentido, desde el estudio, tienen algunas similitudes, ¿no? El hecho de ver que determinados conceptos que tenemos como absolutos no lo son tanto. Frases como en China no hay democracia. Desde la democracia liberal que tenemos nosotros, la China no es democracia, pero tiene un régimen totalmente distinto. Y para entenderlo tendríamos que practicar su régimen para poder entender hasta qué punto las libertades son o no son, por ejemplo. O sí, por, mirando la tele hoy lo que pasa en Afganistán, que tiene una cultura que para nosotros es de otro planeta prácticamente, que de hecho lo es. Son cuestiones, cómo analizar el derecho de las mujeres en Afganistán, cómo analizar una cuestión penal en Afganistán. Sí, son miradas tan distintas, y yo creo que acá lo que pasó, en cierta forma, es que acá había una cultura, acá tenemos pueblos originarios, y de hecho si uno va a las costumbres y a su cultura original, incluso a sus religiones, no tienen nada que ver con el modelo sarmientino, ni con la cuestión que planteaba Alberdi. Entonces, ensamblar eso creo que nos ha costado demasiado, y aún no creo que hayamos logrado algo que no sea perfectible. Sí, Lorena, con relación a eso, vamos a hablar del otro, de la otredad, con relación a lo que vos decís. ¿Cómo construimos al otro? Vos haces referencia al pueblo afgano. Bueno, cómo construimos al otro también es una cuestión que tenemos que abordar. En ese sentido, es un tema que me parece también importante tener en cuenta para poder avanzar sobre lo que vos decís, ¿no? Lo que decía Cecilia un poco también, que lógicamente no se trata de hacer una discriminación al revés, ¿no? Bueno, decir, como todo esto vino del interés del poder europeo, lo voy a erradicar. No. Se trata de tomar conciencia de que nos están construyendo de afuera y empezar a construir lo propio, obviamente, con categorías analíticas que pueden venir de afuera, pero siempre en la conciencia de que uno está construyendo lo propio, ¿no? Bueno, chicos, y la otra cuestión, para avanzar un poquito más, una primera aproximación a lo que vamos a abordar, yo les estaba hablando de criterios de estudio, ¿no? Criterios de trabajo, como estas, erradicar la diferenciación entre el bien y el mal, no estudiar, tener un espíritu crítico, despojarse de todos los prejuicios, etc. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta para encarar también la materia es esta cuestión de la imposición de la realidad. Esa es otra de las limitaciones que nosotros nos vamos a encontrar para un estudio profundo, serio y autónomo del derecho penal, para una construcción del saber sobre todo. La realidad, digamos, ser conscientes de que la realidad también se construye. Nos construyen una realidad. Se habla mucho de la construcción social de la realidad, que nos hacen creer, o al punto tal que nos hacen creer, que no hay una manera distinta de vivir
que no sea de esa realidad. O sea, que no se puede vivir de otra manera que no sea de la forma que nos imponen. Entonces, nos aferramos a esa realidad construida y ni siquiera nos ponemos a pensar, nos objetivamos frente a la posibilidad de modificar esa realidad. No, creemos que no, esa realidad no se puede tocar, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿qué creen que pasaría si un día se levantan a la mañana y leen en los diarios, en los noticieros, en los portales, se cerraron todas las cárceles del país, ¿no? ¿Qué creen que pasaría? Un caos social terrible, ¿no? Terrible. La gente entraría en pánico, empezarían a cerrarse, bajarse las persianas, a cerrarse las puertas, ¿no? Sería así, ¿no? Y alguna vez nos pusimos a pensar la posibilidad si una sociedad puede vivir sin castigo, o con otro tipo de castigo, o qué pasaría si no existieran las cárceles como institución que existe ahora. ¿Sabemos qué pasaría realmente? ¿Sabemos que quizás la descarcelación del sistema, teniendo en cuenta determinadas categorías de delitos, no modificaría ni un ápice el índice de delictualidad social? O sea, no pasaría nada, o sea, concretamente. Comprobadamente no pasaría nada si se descarcela un número importante de personas, ¿no? Es que si no les avisan, ustedes ni siquiera se enterarían. Y sin embargo, si eso se convierte en noticia, generaría un pánico. Y traigo esto con bastante potencia porque es lo que pasó en pandemia. Cuando en pandemia se anunció que por una cuestión mínima de humanidad iban a dejar fuera de prisión determinadas personas que cometieron determinada categoría de delitos, se entró en un pánico social que eso en definitiva se echó para atrás y no pasó. Pero si eso no hubiera sido noticia y eso hubiera sucedido, y nos enteraríamos en un juego imaginario, nos enteraríamos después, diríamos, ah, no pasó nada, porque no pasa nada, o sea. Y sin embargo, si la gente, entre comillas, no me gusta utilizar, referirme a la gente, ¿no? Pero si las personas, lo que sea, se enterarían, no se enterarían de que eso suceda, no pasa nada, o sea, nada cambiaría, y si se enteran, entran en un pánico que evitan. De hecho, el ejemplo de la pandemia fue uno de los tantos ejemplos que pasó con el sistema penal, que nos va a dar vergüenza cuando saquemos a la luz lo que fue la pandemia en cárceles. Vergüenza nos va a dar. Doctor. Sí. Pero en el caso de la pandemia que usted dijo, fue también noticia que hubo muchos casos de delincuentes que habían sido liberados por la pandemia. Y como no había tobilleras o no había cierto control, volvían a delinquir. ¿Y eso de dónde lo sacaste, Manuel? En las noticias salía siempre. Ah, por eso es lo que dicen las noticias. Por eso te digo que la realidad se construye, porque eso es mentira. Por eso te digo, Manuel, vos fijate que tu fuente de información para hacer esa afirmación, acordate, Manuel, siempre de transformar todo en pregunta. Que acá no venimos a, digamos, vamos a darnos el permiso de venir a analizar, ¿no? Digamos, doctor. Fíjate que, perdóname, Adriana, fíjate que tu fuente de información es la noticia. ¿Cómo se construye la noticia? ¿Quién la construye? ¿Por qué la construye? Tampoco lo sabemos, ¿no? Sí, Adriana. Sí, doctor.
hay casos que se están comprobados acá cerca de mi barrio, de una persona que salió de la cárcel y mató a su ex mujer. Y después también un caso que estuvo acá cerca de un sujeto que violó a su hija y estaba preso por abusar de la criatura. Salió de la cárcel a la semana violó a su hija. O sea que no es tampoco tanta mentira. Hay casos y casos. Sí, lo que pasa que, Adriana, lo mismo que te digo, ¿viste? Siempre transformemos en pregunta, porque si no partimos, no dejamos en la puerta las categorías del bien y del mal, ¿sí? Porque lo que vos estás diciendo, en algún punto, y de hecho nos pasa todo el tiempo a todos, nos pueden entrampar, porque analizan la parte por el todo. Utilizan, vos me nombraste de dos casos, de dos personas que salieron de la cárcel y reincidieron, pero eso fue antes de la pandemia y después de la pandemia, y las personas de la cárcel salen, obviamente que en algún momento van a salir. Ahora, ¿qué pasó en la cárcel? Lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué no se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Quién lo sacó? ¿Si fue legal o ilegal? Pero es una trampa que deberíamos dejar de lado, es hablar de la parte por el todo, ¿no? Es decir, hubo muchos casos que fue uno y dos. Sí, y la gente es mala, y la gente que viola, como decís, o mata en mi barrio, como dijiste vos, en muchos barrios hay gente que viola y mata y no fueron a la cárcel. Y no van nunca a la cárcel. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, es muy peligroso empezar a fundamentar el todo por la parte, porque eso es algo a que nos tienen acostumbrados y nos entrampan en eso, ¿no? Para justificar intereses de poder. Sí, Pablo, o no sé quién quería hablar. Hola. Sí, esto que usted ha dicho. Hola. De la imposición de la realidad, bueno, me hace acordar una frase de Borges que quería aportar, que él decía, en verdad la realidad no existe y en realidad la verdad tampoco. Y es así, ¿no? Esta realidad que vamos construyendo día a día, donde necesitamos de alguna manera demonizar a un otro diferente, el otro por ser distinto es el demonio, ¿no? Como esta grieta de la que se habla siempre, Argentina, los buenos, los malos. Y siempre el malo nunca se cree malo. Eso es lo gracioso. Somos nosotros los que de repente juzgamos quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y bueno, y así se va construyendo también estos prejuicios. De alguna manera dominan todas las áreas de nuestras vidas. Y también qué difícil derecho donde el prejuicio es el factor común, ¿no? El denominador común entre todos. Bueno, no, eso nomás quería decir. Muy, muy bueno, Paul, esos dos, ¿no? Paul. Bueno, gracias por tu aporte también, gracias al aporte de todos. Está buenísimo lo que se está armando. Pero sí, vamos a hablar sobre eso también, Paul. Muy interesante tu mirada. Cuando hablemos sobre el concepto de ser humano, vamos a ver cómo se construye eso que vos traes. Vos lo traes en términos de demonización y vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero genial, muy importante. Sí, Mabel, y ya terminamos, ¿no? Chicos, pues es la hora. Yo le quería pedir disculpas, pero me tengo que retirar para cursar otra materia. Bueno, excelente su clase, muchas gracias. No, a vos, Mabel, a vos. Chicos, bueno, vamos a dejar acá porque ya estamos en hora, lamentablemente siempre se terminan haciendo cortas las clases. Pero lo vamos a retomar, sí, la clase que viene. Este tema, y ya vamos a ir avanzando más sobre los temas específicos que hacen a la historia y a la política penal. Bueno, salvo que alguno tenga alguna otra intervención, pregunta, dejamos acá. ¿Nada más? Bueno, chicos, no. Sí. Creemos. ¿Quién? Que no, yo. No. Ya creo que ya estamos. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, profe.